Dios bendiga a todos los hermanos que se han conectado a esta hora. Somos Templo Calvario Internacional y estamos ubicados en la 352 de la Clifton Avenue en Clifton, New Jersey. Hoy les quería compartir un tema que lo titulé La Otra Vida. Para empezar, leeré Mateo 16, 26 y esto dice así: Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy en día la gente está tan enfocado en las cosas temporales, buscando adquirir cosas tales como un carro, una casa, vestirse según la moda y los fines de semana, emborracharse y pasársela bien. Y así se la pasan día tras día y semana tras semana. Siempre repiten el dicho que dice, la vida es solo una y hay que vivirla. El ser humano está tan distraído en disfrutar las cosas de este mundo, pero se olvida de que hay una segunda vida y que nada es eterno en este mundo. ¿Te has puesto a pensar cuánto puede durar la vida? Santiago 4:14 dice, y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Santiago compara la vida con la neblina. Eso simplemente nos hace ver lo frágil que es la vida. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos dónde podríamos estar. Quizás tengamos muchos planes para el día de mañana, pero realmente no sabemos si se llevará a cabo. La muerte es algo inevitable. Según estadísticas, alrededor de 150.000 personas mueren cada día alrededor del mundo. Unos mueren por enfermedades, otros por diferentes tipos de accidentes y otros porque alguien les quitó la vida. Actualmente, muchos están perdiendo la vida a causa de COVID-19. Pero lo peor de todo esto es que muchos de ellos terminan en el infierno, una vida alejada de Dios eternamente. Vivir una vida sin Dios en la tierra nos llevará a una vida eterna en el infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestros pecados es la muerte espiritual. No es que Dios sea malo para enviar a alguien en el infierno. Él simplemente es un juez justo que da el castigo que corresponde a nuestras obras. Por ejemplo, ¿qué paga se da por el crimen que alguien comete en la tierra? Normalmente el crimen se castiga con cárcel, cadena perpetua o incluso se puede castigar con pena de muerte. Esta es la paga que se le da a un criminal en la tierra por sus delitos. Pero tú dirás, yo no he cometido pecados fuertes para que Dios me condene eternamente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, absolutamente no hay ni uno bueno como para ganar la entrada al cielo. Pero tú dirás, yo respeto a todo mundo y no le hago daño a nadie. Eso solo te hace una persona con buenos modales, pero eso no te llevará al cielo, ya que la salvación la obtenemos únicamente por gracia y no por nuestras buenas obras. Entonces, ¿qué hizo Dios para que no fuésemos condenados por nuestros pecados? Bien, hace 2000 años Jesús vino al mundo en forma de hombre para tomar nuestro lugar y no tener que ser condenados por nuestros pecados. Isaías 53, 5 y 6 dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados. Y todos andábamos como ovejas perdidas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer en Él la iniquidad de todos nosotros. Él pagó por nuestra libertad y lo hizo por medio del sacrificio hecho en la cruz, para que nosotros no tuviéramos un final triste y condenados eternamente. Pero gracias a Dios nosotros podemos ser redimidos de nuestros pecados mediante su sacrificio. Si alguien está condenado por cierto delito en la tierra y alguien viene y le dice al juez, pagaré la fianza de él para que recobre su libertad. Después de eso el juez puede dejar absuelto a esa persona de todo delito y él puede salir de prisión legalmente. Eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Él pagó el precio de nuestra libertad. Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Jesús en sus últimas palabras en la cruz dijo, consumado es. En pocas palabras, Él dijo,
La deuda ha sido pagada. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros para obtener la salvación de nuestras almas, ya que Jesús ya pagó todo el precio? Bien, en Romanos 10, 9 y 11 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora todo depende de nosotros si queremos recibir ese regalo que Dios nos da o podemos decidir ignorar y vivir la vida a nuestra manera. Pero si tú quieres tener esa vida abundante y eterna, te invito a que ahí en el lugar que estás, cierres tus ojos y repites esta pequeña oración de fe conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz. Y reconozco que soy pecador y que te necesito a ti como mi único y suficiente Salvador. Creo con todo mi corazón que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Te invito a que entres a mi corazón y que perdones mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos los hermanos en casa.